pensé que combinar ron con una hexamona pegara tan chido. ¡Estoy volando! Y checable de cablevisión y para intentar matarse sirve. Claro que sí, cómo no. Es un súper gusto, ¿eh? Estar aquí por México, porque sí podemos, porque sí queremos. ¿Cómo están todos allá? ¿Qué tal? Cuando mi sobrina me dijo, tío Claudio, ¿podemos celebrar mi boda, aunque sea chiquis, así con 300 personas? Una celebración de una boda siempre es motivo de gozo y regocijo, aún en medio de una pandemia que está matando a la población como moscas. ¡Claro, claro que sí! Oye, ¿quién es ese señor loco que está gritando ahí abajo? Vean lo que están haciendo esta gente. Ya mataron en aborto a 750 mil niños. Este año nos quieren aniquilar. Les quieren dar derechos a las pinches viejas, a los jotos, a las lesbianas. Por favor, por favor, por favor. ¿Y para qué quieres tanto dinero? Pues para pagar aquí el abono de la plancha de mi mujer. Me voy a matar y ni siquiera le pude comprar su plancha a la pobrecita. Voy dando 100 pesitos cada semana y ya he dado como 10,500 pesos. ¡Desgraciado! No, no, señoras. Esto no es lo que parece. Esto no es un simple muñequito de rosca. Esto es un plan de las feministas para convencerlas del aborto. No quisiera yo decirlo, ¿no? Que todos los pinches hombres son iguales. Pero no es que no chinguen, ¿eh? ¡Todos son iguales! No, no, sí, sí. No, no, no lo quisiera decir, pero me cae que sí, todos son iguales. Por lo menos de este lado, pero son unos hojaldras. ¡Ay! ¡Ay, hojaldras son las que debo de estar haciendo ahorita para la boda de la fiesta del señor este Claudio Espantosa X! Hola, soy Chelito, su secretario de Relaciones Exteriores, y hoy les enseñaré a tocar su chelito. ¿Qué pasó? ¿Pfizer? ¿Seneca? ¿AstraZeneca? ¿O Moderna? ¡Ay, yo lo resuelvo! Voy para allá. No se pierdan mi próxima cápsula. A ver, estoy aquí conectada desde mi teléfono con mis datos porque el canal del Congreso no me quiso dar señal para estar aquí trabajando los huevones, ¿eh? Por eso no avanza el país. ¿Eh?